Amigos, gracias por mantener la sintonía con nosotros. En este momento conectamos en vivo con nuestra periodista Xiomara Brito. Ella se encuentra en las inmediaciones del Congreso Nacional para ver cuál es la situación hasta este momento. Xiomara, buenas tardes. Coméntanos. Adelante. Escuchamos. A propósito de esta manifestación que se llevaría en las próximas horas por parte del expresidente Leonel Fernández hacia el Congreso Nacional, vamos a conversar con varios de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenos días. Buenas tardes. Dígame. Manifestación el día de hoy. Bueno, este es un gran encuentro que hay aquí, una marcha de protesta encabezada por el presidente Leonel Fernández, con el objetivo de impedir de que se modifique la Constitución, ya que desde temprana hora de la mañana se ha dicho que van a introducir el proyecto que llama a la Asamblea Revisora. Vamos a seguir conversando con varias de las personas que han llegado aquí hasta este punto, donde se espera que en los próximos minutos llegue el expresidente, pues, Leonel Fernández. Buenos días. Venir para acá, parecer alguien en la vida. ¿Saben qué lo motiva a usted el día de hoy a venir aquí? Ah, no, apoyando la Constitución, no Constitución, apoyando que estoy con Leonel Fernández. Sí, estoy de acuerdo con no Constitución, con la Constitución, sí. Leonel Fernández. Mi gran nombre es Carlos Alberto Volque. Bueno, ya como ven, una gran cantidad de personas ya se encuentran apostadas en este sitio, pues en contra de una modificación constitucional. Ya han llegado pancartas, varias, pues, autobuses han llegado hasta esta zona, pues, para trasladar a las personas que irían hacia el Congreso Nacional. Reiterar que toda la expectativa se encuentra situada hoy en la sesión del Senado de la República, donde piensa que se podría introducir el proyecto de ley que crea una reforma a la Carta Magna. Por supuesto, nosotros estaremos, pues, dando seguimiento a esta información. Por el momento, retorno con ustedes. Muchísimas gracias, Xiomara Brito, por tu reporte directamente de las inmediaciones del Congreso Nacional. Eso es lo que se vive hasta este momento ante la concentración convocada por el expresidente Leonel Fernández para las 3 de la tarde por una posible modificación a la Constitución. Estaremos dando seguimiento a esta información. Más adelante estaremos conectando con nuestra periodista. Por el momento les contamos que el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, negó este miércoles que oculten información a la población o hayan trazado restricciones a directores de hospitales y otras autoridades sobre el manejo de casos sospechosos de dengue. La reacción vino a raíz de las quejas ante la falta de información servida sobre la enfermedad en los hospitales. Hemos establecido que hay una vocería del Sistema Nacional de Salud, porque están saliendo informaciones distorsionadas. Aquí todo el mundo sabe en el Sistema Nacional de Salud que la Comisión de Auditoría tiene años establecida, y por suerte son los mismos, y que los casos sospechosos de dengue tienen que, en cuando hay letalidad, tienen que pasar por esa comisión, que es quien evalúa la causa de muerte. El ministro de Salud dijo además que están a la espera de nuevo boletín epidemiológico para establecer la cantidad de los casos de dengue registrados en el país. Cárdenas habló tras participar en la presentación del programa Notificación y Reacción Adversa de Medicamentos. Bueno, y en las principales informaciones económicas, las exportaciones reducen su ritmo de crecimiento. Revisamos estas noticias con nuestra compañera Ana Ainhoa. Buenas tardes. Saludos y muy buenas tardes. El Observatorio Dominicano de Comercio Internacional reseñó que las exportaciones del país se redujeron el gran ritmo de crecimiento que mostraron a lo largo del 2018 al aumentar en 4.2% en el primer trimestre de este año, siendo esto casi la mitad de lo que se había registrado en igual lapso del año pasado.
El economista Pavelis Aconde presentó el más reciente informe del Observatorio Dominicano de Comercio Internacional, el cual indica que entre enero y marzo de este año el país exportó un equivalente de 4.051 millones de dólares en bienes y servicios contra los 3.888 millones vendidos en 2018. El Banco de Reservas aprobó una iniciativa de bienestar laboral que incluye el aumento del periodo de licencia por maternidad y paternidad para beneficiar a sus colaboradores con motivo de la entrada en vigencia del convenio 183 entre República Dominicana y la Organización Internacional del Trabajo sobre Protección de la Maternidad. Los periodos de descanso pre y postnatal lo incrementaron a 112 días para las madres y a 12 días calendario para los padres. El Ministerio de Turismo anunció que esta semana la República Dominicana recibirá un total de 4 buques de cruceros con capacidad en general de pasajeros y tripulantes de unos 20.000 visitantes. Hoy arribará el Carnival Magicon con capacidad de 4.428 pasajeros y 1.386 tripulantes. Y con esto finalizaría en esta semana la semana en cuanto a la llegada de buques de cruceros a Puerto Plata. Y en otra información, presentó su renuncia la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, la cual será efectiva a partir del 12 de septiembre. Lagarde dimite de su cargo para dedicar mayor tiempo a su proceso de nominación para presidir el Banco Central Europeo. Y ya para finalizar, continúan bajando los precios del petróleo intermedio de Texas tras caer este miércoles un 3,4% para ser ofertado en 57,62 dólares el barril. Y esto debido a que los inversores apreciaron una cierta distensión de Estados Unidos con Irán y en Oriente Medio, según aseguraron los analistas. Pero además de esto, los analistas afirmaron que la caída de estos días en los precios del petróleo de Texas ha sido fundamentalmente por las tensiones que existen actualmente en Oriente Medio, la cual pudiera disminuir después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que no tendría intención alguna de derrocar a Irán. Con esta información concluimos. Que tengan todos un feliz resto de la tarde. Ana, marcamos nuestra próxima pausa. No se vayan, aquí las informaciones no se detienen. Ya regresamos.